Hola, hola. Hola amigos, espero que estén bien. En este video vamos a probar la máscara Colorful LED Beautiful Mask. Esta de aquí. Esta es una máscara de luz que se supone que quite el acné, las arrugas, cualquier imperfecciones que tienes en la cara. Eso es un regalo de Navidad para mi mamá, pero se la pedí prestada para usarla, chicas, y ponerla a prueba en este canal a ver si de verdad funciona. Cada luz tiene su propósito. Por ejemplo, el cyan es para las alergias, el rojo es para las arrugas y el azul sirve para el acné. En mi caso, voy a estar usando el color cyan porque tengo una alergia en la cara, ustedes no la ven muy bien, se lo voy a enseñar en un segundo. Y así es que usa la máscara, chicas, y es tan cool. Cuando yo la vi, dije, parece como uno de esos Power Rangers, así que uno se la pone así. Y también trajo algo para el cuello, esto. Y te lo pones acá, que sirve para lo mismo. Y también trajo algo para recoger el pelo, como para ponértelo atrás, lo que usas la máscara. Así que tiene todo preparado. Esta máscara es súper cool, así que quiero ver si funciona. A mi mamá le ha estado funcionando, así que vamos a ver si a mí también. Dice que se tiene que usar 3 veces por semana para comenzar a ver resultados. Así que lo voy a empezar a usar desde hoy. Y vamos a ver ya en 3 días cómo me funcionó. No me puse ningún maquillaje, chicas, porque quería que vieran mi cara así como está, para que comparemos resultados después que lo use. Así que les voy a enseñar mi cara más de cerca para que vean todas las imperfecciones que quiero quitar. Y entonces veamos si se quitó en los 3 días. Vamos a comenzar el primer tratamiento. Se supone que estés acostada cuando estés haciendo eso, pero yo lo voy a hacer aquí en cámara un ratico para que vean cómo funciona y después voy y me acuesto y lo hago completamente y les digo los resultados. Tiene un control remoto en el que puedes escoger el color, el palpadeo, ven cómo está ahora. Así que voy a estar escogiendo, déjame ver cuál es el color. Este es el color rojo para, ¿este es? Ok, este es el color rojo para las arrugas. Y se ve así. Y vamos a ver el cyan, el que yo quiero. Este no. Este. El azulito. Ok, so vamos a ponerlo en la cara. Quiero que él no esté papaleando tanto. También se arregla, pero vamos a dejarlo así. Y así es que se ve, chicas. Te lo dejas por 15 minutos y todos los días, no todos los días, solamente 3 veces a la semana. Y vamos a ver los resultados después. Hola amigos, ya han pasado 3 días y le vengo con los resultados de esta máscara de luz para ver cómo funcionó. Antes de todo le quiero decir que esto no duele para nada, el proceso es súper fácil. Lo único que no me gustó es que molesten los ojos la velocidad de la luz. Puedes dejarla así quieta, pero sí te va a molestar un poco la luz como está tan cerca. Ese es el único problemita que tuve, pero todo perfecto. Y pues les voy a mostrar, no tengo maquillaje tampoco aquí para que vean mi piel como está así. Y veamos si podamos comparar con la primera vez. Ok, hasta ahora pueden notar que mi cara ya no tiene ninguna alergia. Quitó todos esos pintitos que tenía, esa rash. Y mi cara ahora está totalmente libre de esas cositas que salieron. También noto que aquí tenía unos puntitos negros y ya me lo quitó completamente. No veo ya ninguno de esos pintitos y estoy feliz, de verdad. No, casi no se ven, están aquí pero casi ya desaparecieron. De este lado también los tenía y ya pueden ver que desaparecieron totalmente. Está muchísimo más clara, mi piel se ve como más limpia también. Me encuentro y sí, chicos, de verdad que funciona esta máscara de luz y funcionó súper rápido también.
estoy súper sorprendida con los resultados. No pensé que iba a trabajar tan rápido. Me quitó toda la alergia y me quitó todas esas manchitas. No sé, casi ni se ven. Si me pongo maquillaje no se van a ver nada. Así que para 3 días creo que hizo un trabajo grandioso. Les voy a dejar el link de esta máscara en la descripción por si la quieren comprar. Déjenme saber si ustedes la han usado y si les ha resultado. Dale un like a este video si te gustó. Suscríbete si aún no lo has hecho y espero verlos en el próximo video. Bye.